Can you hear me? Okay, guys, let me know if you can hear me well, okay? Before to start this class, I need to know if you listen my voice. So let me know, please. Turn on your microphone and tell me if you can hear me, okay? Or even you can write in the chat, please. I need to be sure that you are hearing me, okay? Yes, Irving, I can hear you very well. Okay, thank you, Jennifer. So guys, as you already watched here, you know, we have the topic for today, and the topic is the best hotel service. You know, this topic is related with the unit 2 and obviously related with the subject, excuse me. Related with the topic, with the subject English applied to tourists. Okay, so you know, this is the content table for today. The first point that we are gonna developing, we are going to be developing, it is a question, and the first is, what are you looking for? What are you looking for? That's the first point we are going to be developing today. The second one is the hotel amenities. The third one is facilities. And the fourth point we are gonna developing today is the difference between amenities and facilities. And the other one is extra service in hotels. And obviously, as all classes, the teacher present, you know, the activity and even the questions time. So, let's jump right in, okay? Here we have, you know, a question, you know, like a break of the class, you know, like warm up. So, do the service offered by the hotel meet the needs of tourists? This is our great question that we have to answer today. We are gonna discuss between us, you know, this important question. So I can, for example, I can ask, you know, for example, some of you, you can volunteer, you know, you can help me to. Romana, sorry to interrupt, but can you make the slide bigger, please? Bigger? Yeah. Okay. Yeah, thank you. Then you can continue. Okay. Okay, guys, as I said before, you know, this is the first question that we are gonna discuss, you know, like the introductions of the topic. And it's really important that you pay attention to the whole detail we are gonna developing. We are gonna develop, you know, today, and because, you know, I'm going to ask you in respect time, you know, I'm gonna ask you maybe directly, or maybe I'm going to ask you for volunteer, you know. Okay. So I need to, someone said that he can hear me in a better way. So I don't know if you can hear me well now. No sé si me escuchas bien ahora, Damaris. No sé si, yo creo que, no sé si es tu internet, porque creo que los demás sí me pueden escuchar. Alguien que pueda, digamos, tener una idea acerca de esta pregunta en español, dice de la siguiente manera.
los hoteles ofrecen los servicios, o digamos los hoteles que ofrecen servicios reúnen las necesidades de los turistas? Someone can help me, you know, giving his idea or her idea about it. Do the service offered by the hotel meet the needs of tourists? ¿Ustedes consideran que los hoteles reúnen, digamos, con todos sus amenities o con los servicios que ellos prestan? ¿Creen que ellos ofrecen o reúnen todos los requisitos que un turista requiere para hospedarse en un hotel? If you don't want to turn off your microphone, you can write in the chat, okay? You know, the intention here is that you participate, you know, we can interrupt and get the idea and learn together, okay? Algunos de ustedes, por ejemplo, les pregunto a Damaris. Damaris, ¿será que los hoteles sí reúnen las necesidades de los turistas en cuanto a brindarles el servicio, en cuanto a las amenities, en cuanto a las cosas que un hotel debería de dar? ¿Consideras tú de que sí reúnen los requisitos? ¿Los hoteles sí brindan lo necesario? ¿O tú consideras de que hay algunos hoteles de que aún en el siglo XXI, aunque aún en este año que estamos viviendo, aún no ofrece todo lo que necesita un turista? The chance is the needs of tourists are changing. For some it may be, but for others it may not. Depende, dice, de las exigencias del turista. Y dice Nayeli, algunos sí, que depende de cada tipo de hotel, si son de 5 estrellas, depende de la categoría, diríamos nosotros, si ofrecen o no los servicios necesarios para cumplir con las expectativas de los turistas. Y en realidad las dos acertan bastante, porque así es. Porque inclusive ustedes saben de que hay hoteles, you know, there are a lot of hotels, they, you know, can be according to the economic situation of the tourist, you know, puede ser acorde a la economía que tenga el turista. Por ejemplo, si un turista está decidido a gastar bastante dinero, él puede ir a reservar un cuarto en un hotel de primera clase, en un hotel de 5 estrellas. Entonces, ahí depende prácticamente de la decisión del turista, porque hay diferentes precios en los hoteles y hay diferentes precios también en cuanto a la calidad del hotel. Por ejemplo, hay hoteles que son bastante baratos, pero también así, lo barato obviamente no le van a ofrecer lo mismo que ofrece un hotel de 5 estrellas. Entonces, por eso es realmente importante lo que decía Nayeli, me parece, en el chat, que depende de lo que el turista busca. Prácticamente depende también a dónde se va a ir a hospedar el turista. Si a un hotel de 5 estrellas, que obviamente ahí está todo, o a un hotel, pues, cómodo, pero acogedor también. Así que eso está bastante acertado lo que dice ella. So let's continue. So some people travel for adventure, others travel for relaxing getaway, and even others for obligatory reasons. Whatever the reason may be, an important part of any trip is the accommodation. It is easy to book hotel rooms online, over the phone, and even through mobile apps. But before making any reservation, be clear about the kinds of service and amenities the hotel has to offer. Here we have, you know, at the beginning, we have, you know, that some people travel for adventure. That's, you know, the type of tourism, you know.
There are a lot of people, they want to get new experience. They want to go another another country because they want to experiment new feelings, you know, new somethings in life. They want to get more experience, you know, in the tourist area, okay? They consider itself, you know, themselves an adventure or an adventure person or people. So, for example, if I ask you, some of you, for example, if I ask you, I'm going to see, you know, if I ask you, Damaris, for example, to Damaris, do you consider you are an adventure person? ¿Te consideras una persona aventurera? ¿Una persona que le gusta ir, digamos, a adquirir nuevas experiencias? ¿O te consideras simplemente una persona normal? ¿Cómo te considerarías tú? How do you consider you? How consider you? An adventure? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que te escucho cortado. Okay. Do you consider you are you a adventure person? ¿Consideras tú? Sí, un poco. Why? Help me to understand you. Explain me why. Explícame por qué razón te consideras una persona aventurera. Okay, in Spanish, porque sí, me gusta conocer nuevos lugares, nuevas experiencias. Siempre me gusta salir un poco de lo común y si ya conozco algo o lugares enfocados a ciertas áreas, pues me gusta conocer pues lugares nuevos. Y sí, me considero así como aventurera, un poco. Okay, that's cool. Me too. For example, in my case, I like to go other places, and I like, for example, I prefer, you know, go to the beach instead of the other place. In my case, I like, you know, the beach because I feel, you know, even I don't know how can I say you what I feel, but it's relaxing, you know, when you are in the sea, you know, when you are in the beach. So it's really cool. Es bastante, a mí en lo personal sí me gusta como ser aventurero, ir a otros lugares, conocer y tomarme fotografías, aunque no quede bien, aunque no sea más guapo, pero me encanta subir fotografías porque a veces como que no somos fotogénicos, pero igual la idea es que siempre quede el recuerdo, ¿ok? De que has ido a un lugar, que has experimentado cosas nuevas, new culture, even new people, so that's cool for all of us, you know. Others travel for a relaxing getaway, okay? I was investigating this word, you know, the getaway, and you know the meaning is a vacation, especially of brief duration, okay? The getaway, you know, es como vacacionar, pero por un tiempo breve. No te tardas mucho, o sea, no es que vas a ir prácticamente como 2 semanas o inclusive una semana entera. Quizás sería por quizás unos 2 o 3 días, porque es como solo prácticamente por ir a desestresarse. Es prácticamente para ir a botar el estrés y luego volver con energías de recargado, como decimos nosotros en español. Y venir con toda la actitud as possible. And let's continue, and even others for obligatory reason. So, and I was asking myself, you know, ¿a quién le gustaría viajar, turistear de una forma obligatoria? ¿A quién le gustaría ir obligado a un lugar? Y estaba investigando respecto a esto. ¿Por qué de obligatorias razones? Y pues no es en sí que la persona como que va obligada, sino más bien es que va
a hospedarse o a un hotel a otro lado diferente al que él está acostumbrado, perdón, donde él vive, pero lo hace por motivos de trabajo, por motivos de un proyecto, por something like that, you know. But, you know, he traveled, you know, in order to work, you know, in the foreign country. Whatever the reason may be, no importa la razón que sea, ya sea por aventura, porque eres un aventurero y quieres ir a lugares como, por ejemplo, mayas, lugares donde nunca nadie ha ido y tú quieres explorarlos, ya sea porque eres aventurero, ya sea porque simplemente quieres ir a botar el estrés, o ya sea porque tienes que ir, porque es parte de tu trabajo y tú tienes que ir a hospedarte a otra parte porque tú tienes que conseguir una noticia o una nota que va a revolucionar al mundo, por ejemplo, si fuera en caso de un reportero. Ahora, no importa la razón, no importa la razón que sea, you know, an important part of any tribe is the accommodation. You know, the accommodation my classmate in the last class, you know, she was talking about, and I know you know about this term, you know, this word, accommodation. So, for example, just in case, you know, in order to remember about the last class, about the term that my classmate was explaining, so I'm going to ask you about the meaning about this word accommodation. So, can you help me, Nayeli? Can you help me remember, because this in this moment I don't remember what the words means. So can you help me, please? Porque no recuerdo, no sé qué pasa, pero no recuerdo qué significa. Así que me gustaría que tú sí me recuerdes, por favor. ¿Qué significa la palabra accommodation? ¿Qué dijo mi compañera la clase anterior que es accommodation? Alojamiento. Alojamiento, perfecto. That's accommodation. You know, okay, that's really, really cool. You know, that's really good for you because that's me. You paid attention the last class, okay? That's very good for you. Good job, Miss. So let's continue. It's easy to book hotel rooms online, over the phone, and even through mobile apps. Es realmente fácil cuando tú quieres reservar, tú solo agarras tu teléfono, te vas a una website donde tú sabes de que puedes ver lo que son las páginas de los hoteles y todo eso, y tú puedes reservar un cuarto en línea, tú lo puedes hacer. But keep in mind this advice, because this something is can advice, okay? But before making any reservation, antes de que nosotros vayamos a reservar, antes de que nosotros vayamos a cometer el error de reservar, sin antes como prestarle atención a lo que vamos a decir ahora mismo. So, before making any reservation, be clear about the kinds of service and amenities the hotel has to offer. Entonces, tenemos que estar claros. We have to be aware about the kinds of service and amenities that the hotel has to offer you. Okay? Tenemos que ser conscientes, tenemos que aclarar o chequear, como nosotros decimos, lo que me ofrece el hotel. Porque suele pasar de que por la emoción, ¿verdad? You are excited because you are going to travel another country and you have never gone, you know, another country, and you are excited about it, and obviously cometes el error de reservar inclusive sin ver las cosas que te ofrecen. Alguien podría cometer ese error, emocionado, puede decir, no, yo quiero reservar, y más si te dicen ahí que ya está prácticamente, por más si es en holidays, te puede decir ahí de que las habitaciones pues se están limitando, y por quererlo hacer rápido, porque vaya a ser que mi papá, mi mamá o mi familia se vaya a arrepentir, mejor lo vamos a reservar ya, pronto. Entonces, podemos cometer el error de reservar un cuarto, you know,
sin tomar en cuenta los servicios o amenities que el hotel puede ofrecer. You know, and the point important here is that maybe you, when you are in the place, maybe you are going to be disappointed, you know, because you are not going to find, you know, the service that you expect to find. And that's the case. That could be a case in this, you know, actions with no knowledge about the amenities and service, okay? Ese podría ser como el factor de que tú llegues al lugar y tú tenías en mente que fuera de una forma y a las horas de las horas, como decimos nosotros, te ofrezcan otro servicio o no te ofrezcan unos servicios que tú creías que te iban a servir. Entonces, that's important for all of us to know, okay? Let's continue. Here we have another question. When the time comes to book a hotel, what are you looking for? Cuando llega el momento de reservar un hotel, de hospedarte, como decía la compañera Nayeli, que era accommodation, alojarse, hospedarse, cuando llega ese momento de hacerlo, ¿qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos que nos brinden a nosotros? So that's why I would like to hear you. I would like to hear an opinion about it. Damaris, can you help me with this one, please? Give me your opinion about, please. ¿Qué es lo que tú esperas? Yo no sé si tú alguna vez has reservado, alguna vez has viajado a otro país o inclusive has viajado aquí internamente en el país y te ha tocado como reservar, o inclusive no has reservado en línea, pero has ido al lugar a reservar porque vas a quedarte por uno o por dos días. ¿Qué es lo que tú esperas, you know, in the room or even in the hotel? What are the things you are expecting to find, you know, in the room, in the hotel? ¿Cuáles son las cosas que tú esperas encontrar o los servicios que tú esperas o que tú necesitas que haya en un hotel cuando tú vas a hospedarte? ¿Me podrías ayudar con este punto, Damaris, please? Damaris, are you there? I don't know if you can hear me. Yes. Okay, yeah. Help me with that. Don't worry about it. It's your point of view, okay? In Spanish? Yeah, you can do it in Spanish. Creo que a la hora de reservar, la mayoría pues pide la información de lo que incluye la habitación y lo que el hotel está ofreciendo, y creo que lo principal es que cumplan con lo ofrecido, porque ya he tenido malas experiencias con Damaris, excuse me, Damaris. De que ahora reservar ofrecen cosas y a la hora ya no es igual. I don't know si estoy teniendo problemas con mi internet o no sé si tú estás teniendo problemas, Damaris, pero no te logré escuchar muy bien. I couldn't hear you in the best way. So, hola. No pude escucharte bien porque se escuchaba como cortado. No sé si es tu internet o es mi conexión que está fallando. Pero maybe you can try it again, please. Say that something again, please. Por favor, dilo nuevamente. Tal vez esta vez sí puedo escucharte. Porfa. Hi. Hi. ¿Sí? Yeah, go ahead. Tell me again, please. Ya, yeah, bueno, creo que sí es mi internet. Me moví de puesto. Yeah, because I can hear you very well now. Okay, mencionaba la mayoría a la hora de hacer una reservación, pedimos la información de lo que pues va a incluir el
precio por el que estamos pagando. Entonces, creo que lo primero que esperamos es que el hotel cumpla con mencionado de que ya ha tenido malas experiencias y a la hora de estar recibiendo el servicio pues es incompleto. Entonces creo que lo que esperamos es obtener el mejor servicio y que cumplan con lo establecido a la hora de hacer la reservación. Perfecto. That's perfect. That's a cute idea, okay? That's practically, you know, the good way, you know, to see this point. La mejor manera de ver este punto, ¿por qué? Porque realmente nosotros es fundamental que esperemos encontrar las cosas que reservamos. Because if you, for example, at Damaris, if you book, you know, a hotel and you check, you know, the service, and the service offer you, you know, the meal, you know, the three time a meal, and you know, when you are in the place, they didn't offer, you know, the three meal, you know, it could be a great ground, you know. Podría ser un gran error de parte de lo que es el hotel, porque es lo que nosotros reservamos, por eso reservó Damaris eso. Por eso ella chequeó los servicios, las amenities, before to book, you know, the room online. Porque ella necesita eso. Ella se manifestó, ella dijo, yo necesito los tres tiempos, necesito esto, inclusive hasta podría dar la lista de qué alimentos ella puede consumir en caso de que ella pues haga un servicio especial o solicite un servicio especial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, we have another question here that I consider really important too. Do you think about this before making a reservation? O sea, ¿pensamos antes de esta manera? O sea, ¿qué es lo que yo espero encontrar cuando reservo en un hotel, un cuarto en un hotel? ¿Qué es lo que espero yo encontrar? ¿Será que nosotros pensamos esto antes o simplemente lo hacemos? Como les decía al inicio. Eso es realmente importante, hacernos ese como autoexamen. Exacto. Lo que dice Damaris, the check-in and the check-out. That's really important for the whole tourist, you know. Ahora, the other question that we have here is, what kind of service do you know? O sea, ¿qué tipo de servicios tú sabes o tú conoces que se ofrecen en los hoteles? Porque si es primera vez, obviamente tú tienes, por primera vez que sea, tú tienes que investigar qué tipo de servicios comúnmente se ofrecen en todos los hoteles, para que tú obviamente tengas una idea de qué es lo que tú vas a solicitar, de qué es lo que tú vas a encontrar cuando quieras reservar un cuarto, reservar en un hotel. So, let's continue. What are hotel amenities? So, what are hotel amenities? So what's come to your mind when you hear, you know, the when you see, when you watch, in this case, you know, because you are watching, you know, through your screen. What's come to your mind when you watch this word amenities? For example, if I can ask someone, Marcela, I don't know if you can help me with this point. What comes to your mind when you watch, you know, or see, listen or hear, you know, the word amenities? ¿Qué es lo que se te viene a la mente a ti cuando escuchas esta palabra? O cuando tú lo ves, you know, esta palabra. ¿Qué es lo que crees tú que representa esta palabra? Amenities. Can you help me, please? You know, at the beginning, I told you, you know, that I
I can or I will ask you in order to make, you know, the class a little bit interesting, la clase un poco interesante. Yo les dije que iba a preguntarles voluntariamente o inclusive dirle, o sea, directamente. Y no sé si Marcela dice que brinden los servicios necesarios, alimentación y servicios básicos. Prácticamente eso es amenities, que las los servicios que te brindan, las cosas que te van a ofrecer, cosas súper básicas y necesarias que todo turista necesita a la hora de hospedarse. So now let's continue. When you book a hotel, it is not just about finding a place to sleep. Cuando tú reservas, no solamente es porque, voy a reservar este cuarto de este hotel porque necesito descansar. Esa es parte fundamental, okay? But that's not all, okay? Eso no es todo. It is about offering you a gateway complete with the feature that will make you stay a pleasant and unforgettable experience. Que es todo prácticamente lo que te va a generar placer. Es todo, amenities, prácticamente todo lo que va en el combo de que te vas a sentir a gusto en donde estás y cómo te están atendiendo, los servicios que le están brindando a usted y las cosas que a usted le están prestando a cambio de la reservación o a cambio de su dinero que usted ha invertido, porque eso no es prácticamente gastar el dinero, es invertirlo en uno mismo. Porque cuando tú gastas el dinero, obviamente no tienes nada que te va a retribuir, pero en este caso, obviamente lo estás invirtiendo porque vas a dar la parte de dinero y obviamente ellos te van a regresar en servicio lo que vale, digamos, esa acción o ese dinero. The hotel amenities are those little extras that make your stay that much more enjoyable. O sea, estas cosas de las amenities, los servicios, la alimentación, lo que tiene que ver con sentirse como confortable o cómodo, es prácticamente lo que hace que tú disfrutes las cosas del viaje. Nadie iría a reservar un hotel, nadie iría a hospedarse en un hotel si no te dieran, digamos, los servicios que tú necesitas, lo que te hace sentir diferente a tu casa, a tu hogar. Es prácticamente como ir y decir, hombre, aquí como cosas que inclusive en mi casa no las como. Aquí me atienden de una manera que en mi casa jamás lo haría. Entonces, es prácticamente todas esas partes unidas hacen de que tu estadía sea un poquito más como placentera o que tú la disfrutes. There are the things of benefit that are made to offer convenience and comfort to people. In other words, they are things that conduce enjoyment of the people. The products are varied, and sometimes you find them distributed inside the room and more commonly resting on the bed. And one example could be flowers or a bottle of water. Entonces, estos amenities pueden estar ya sea en el cuarto, o sea, dentro del cuarto, o podrían estar también en las afueras. Entonces, comúnmente las cosas que podemos encontrar adentro, pues obviamente son como ramos de flores y agua y otras cosas más que son parte prácticamente de la higiene y cosas más que obviamente en los cuartos se pueden encontrar. So let's continue because of the time, okay? So we have an extra value, you know, the amenities add extra value to a service. Therefore, the more amenities. I don't know. Okay. Tell me. We're running out of time. We just have 1 minute left. So I guess I will end the call just now. And si todos los demás, por favor, se pueden unir otra vez. En estos otros minutos que vienen, pues Irving va a terminar la clase. Así de que solo vamos a desconectar ahorita porque solo queda un minuto y luego lo conectamos otra vez rapidito. Okay. Perfecto. Okay, usen el mismo link, please.